Bienvenido a mi canal, soy PiroxenoReviews y en este vídeo voy a enseñar cómo conseguir a Espur y además os diré si bueno, es un Pokémon que nos sirva para algo o no nos sirve absolutamente para nada. Para conseguir a Espur solo tenemos que hacer una raid o una incursión de nivel 1. Espur aparece en la raid de nivel 1, entonces va a ser muy fácil conseguirlo. Yo ahora mismo, como aquí en mi país no se ha estrenado aún, le he pedido a algún amigo que tengo en el Pokémon GO que me invite a una raid de por ahí, en donde esté ahora mismo el huevo de nivel 1. Quiero contaros sobre un poco el tema de Espur. Es un Pokémon psíquico, puramente psíquico. Y bueno, vamos a mirar un poquito sus estadísticas, ¿no? Vamos a mirarlo un poco. Tiene un ataque de 120, una defensa de 114 y un aguante, una histamina de 158. Hombre, a priori se ve un Pokémon flojito. Su nivel 40 llegaría hasta 1259, o sea, no nos sirve ni para la Liga Super, pero bueno, nos puede venir bien para alguna copa, como la Copa Chica de 500 de PC. Igual ahí nos podría venir bastante bien este Pokémon. Vamos a ver los ataques que tiene, ¿no? Tiene arañazo y confusión como movimientos rápidos. Hostia, confusión da una caña brutal. Yo aquí, sin lugar a dudas, no lo pensaba, tendría confusión. Siempre y cuando lo utilicemos para la Copa Chica, porque de momento Espur es para lo único que lo podemos utilizar para la Copa Chica. Obviamente aquí tenemos confusión y arañazo, pues le meteríamos confusión sí o sí. Luego como movimiento principal tendríamos psicocarga, psíquico y energibola. Hostia, energibola que es planta. Vendría una combinación muy buena metiéndole un psicocarga y energibola. ¿Por qué? Pues porque ambos cargan muy rápido. Primero que confusión genera energía muy rápido. Y luego tenemos psicocarga y energibola, que necesitan poca energía para ser lanzado. Entonces constantemente estaría haciéndole un daño atroz a tu contrincante. Pero bueno, Espur solo podríamos utilizarlo para la Copa Chica. Entonces vamos a mirar realmente sus evoluciones, que es donde está aquí realmente la chicha. Para evolucionar a Espur necesitamos 50 caramelos y tiene dos evoluciones. La primera evolución sería su evolución masculina. Y luego tenemos también a Meowstic, que sería su versión femenina. Vamos a mirar primero, bueno, la diferencia mayor que veo, ¿no? La diferencia más enorme, más gorda que veo. Bueno, a priori realmente no veo ninguna diferencia. Eso iba a decir, a priori no veo ninguna diferencia. Ambas tienen los mismos ataques: 166, defensa 167 y aguante o estamina 179. Ambos tienen exactamente lo mismo, pero he de decir que creo que estas estadísticas las terminarán cambiando. ¿Por qué? Pues muy fácil. Pues porque el Meowstic masculino, el macho, es muy, muy, muy defensivo, por lo que la defensa me da que la van a tener que cambiar y subirla. No sé esto cómo lo harán, pero la defensa se la tienen que subir sí o sí, ya que Meowstic macho es muy, pero que muy, muy, muy defensivo. Mientras que Meowstic femenina es muy, muy, muy ofensiva. Debería de subirle el ataque bastante. Entonces, no sé yo cómo al final terminarán quedando estos análisis de estos Pokémon aquí en Pokémon GO. No sé cómo subirá y tal, pero segurísimo, casi al 100%, que terminarán cambiándose estas estadísticas. Estoy completamente seguro. Ahora vamos a mirar los ataques que tienen cada uno de los dos, tanto Meowstic femenino como Meowstic masculino, ya que en los ataques sí que hay una gran diferencia, ya que cada uno va a tener un ataque u otro. Tanto Meowstic hembra como Meowstic macho, ambos siguen siendo psíquicos puros. Suben hasta 2124 en su nivel 40. Por lo que teniendo un PC de 2124, este Pokémon
no podría ser utilizado para la Liga de 2500 porque le faltaría muchísimo PC para poder ser realmente útil en esa liga. Yo lo dejaría en la Liga de 1500. En esa liga sería perfecto. Os pondré los IV perfectos para tanto Meowstic macho como Meowstic hembra para que lo evolucionéis y lo utilicéis para la Liga de 1500. Vamos a empezar con Meowstic macho. Su movimiento rápido sería golpe bajo y confusión. Aquí, sin lugar a dudas, yo le metería confusión, ya que hace un daño brutal. Sí es cierto que golpe bajo carga mucho más energía que confusión, pero si tenemos que compensar el daño que hace cada una, yo me quedo sin lugar a duda con confusión, porque hace muchísimo daño. De hecho, creo que es el ataque que más daño hace de ataque rápido, que más daño hace en todo el juego, creo. Tendría que mirarlo, pero me da la sensación de que es el que más daño hace. Y ahora, de los movimientos principales, Meowstic macho tendría rayo psíquico y energibola. Yo particularmente me quedaría con energibola y psíquico. ¿Por qué? Porque son los que más rápido cargan. Energibola es el que más rápido carga. Y además, ambos hacen muchísimo daño. Por otra parte, psíquico cuenta con el bonus, el stat de su propio tipo, que sería el psíquico, por lo que le haría un pelín de más daño. Aparte que de rayo psíquico y energibola, el que más daño hace, sin lugar a duda, sería psíquico. Yo me quedaría con psíquico y energibola. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que si igual tenéis un equipo en el que si le metéis rayo os puede dar una mayor cobertura para los otros, para cubrirte mejor a tus otros dos Pokémon de tu equipo, yo le metería rayo. Pero sin contar cuáles son los otros dos de tu equipo, yo le metería a Meowstic macho, psíquico y energibola. Ahora vamos a hablar sobre Meowstic femenina. Ahora vamos a ver sus movimientos rápido. Su movimiento rápido tiene confusión y encanto. Hostia, aquí dudo, porque antes estaba hablando de que confusión era el ataque que más daño hacía en todo el juego, pero junto con encanto, creo que son los dos ataques que más daño hacen en todo el juego, ambos. Entonces aquí sí tendría duda, aunque igualmente yo le metería confusión. ¿Por qué? Pues porque va a generar muchísima más energía más que encanto. Encanto va a generar energía muy, muy, muy lento. Entonces no llega a compensar del todo. No llega a compensar del todo. Sí que te puede hacer mucho daño, sí que puede darte mucha cobertura para hacerle más daño a distintos Pokémon en diferentes tipos del que sea. Pero claro, a grosso modo nos va a servir más confusión que encanto, porque confusión va a hacer igualmente mucho daño y además nos va a generar ese pelín más de energía que vamos a necesitarlo para cargar nuestro movimiento principal. Y ahora su movimiento principal tiene bola sombra, pedazo de ataque, psíquico y energibola. Es decir, en lo que se diferencian del macho y la hembra sería en que este tendría, la chica tiene en bola sombra y el chico tiene rayo. Eso sería, y bueno, y el chico tendría de movimiento rápido un siniestro y la chica tendría de movimiento rápido uno de hada. Uno sería golpe bajo y la otra encanto. Pero bueno, vamos a hablar del movimiento principal de Meowstic femenina, Meowstic hembra. Tendría bola sombra, psíquico y energibola. Igualmente yo empezaría casi seguro con psíquico y energibola. ¿Por qué? Pues lo que os dije antes. Energibola carga súper rápido y además hace mucho daño. Y siendo de planta nos da una cobertura bastante buena, sobre todo para los de agua, en fin, para muchos más. Y psíquico, al contar su propio stat, ¿no? Al tener ese bonus extra, pues nos viene muy bien, nos viene bastante bien. Además que este nos hace muchísimo daño. Luego tenemos ese bola sombra que nos va a venir súper bien en función del equipo que tengamos a nuestro lado, ¿no? En función a nuestros dos Pokémon que utilicemos en nuestro equipo. Bola sombra viene muy bien, hace un daño brutísimo. Entonces yo ahí tendría, para este sí que tendría bastantes dudas. Porque podemos hacer un combo muy bueno, tanto con psíquico y energibola o psíquico y bola sombra. Psíquico sí que es cierto que lo utilizaba, yo creo que lo utilizaría seguro por ese stab, ¿no? El stab siempre que hay que intentar garantizárnoslo porque, hombre, siempre ese pequeño plus nos viene muy bien, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, aquí siempre va a depender de la estrategia que tengamos, del equipo que esté con nosotros en el equipo, es decir, de los otros dos Pokémon, porque eso es lo que nos va a dar realmente una gran cobertura a la hora de luchar contra
cualquier tipo de Pokémon que nos venga, en este caso en la liga de 1500. Por lo que yo la verdad que me quedaría eso, me quedaría con Psíquico en los dos, tanto Meowstic hembra como Meowstic macho, me quedaría con Psíquico porque coño, el stack cuenta muchísimo, además me quedaría con Confusión. Y también, bueno, y ya aquí pues jugaría un poco, ¿no? Le metería, puede que meterle Energy Ball a los dos, o a uno meterle Rayo y a la otra meterle Bola Sombra, bueno, no lo sé, habría que mirarlo bien y estudiar un poquito nuestro equipo, ver la estrategia que vamos a utilizar y el ataque que nos venga bien para nuestro equipo. Y bueno, eso ha sido todo, podéis suscribiros por aquí, ver este vídeo o este otro y espero que disfrutéis de esta nueva era de Pokémon GO.